Muchas gracias. Señores ministros de Estado que me acompañan, señor alcalde provincial de Requena, queridos hermanos y hermanas de Requena, jóvenes estudiantes, queridos maestros, campesinos, obreros, esta es la tercera vez que vengo a Requena y acá estamos que bajo esta bendita garúa vamos a hacer efectivo lo que Requena necesita. Pero ante todo, yo quisiera agradecer a este pueblo de Requena por haber cobijado a un compañero de carpeta, a un hermano mío, a uno que se educó conmigo en la escuela, al que el día de hoy veo de que su alma nos ha traído. Al hermano Custodio Camacho, lo conocí en ese trayecto, y mil gracias por haber estado al lado de él. Queridos compañeros, queridos hermanos, Requena se merece lo que está en el cartel y mucho más, porque Requena es un pueblo que ha sabido salir adelante. Este es un pueblo, no solamente es un pueblo emergente, es un pueblo de hombres y mujeres trabajadores. Todos los conocemos, sabemos todo lo del barrio, y por eso el compromiso que debo asumir en esta plaza es un compromiso de este gobierno, que este gobierno ha llegado a administrar el país por el mandato de este pueblo emergente, por el mandato de este pueblo que necesita ver sus necesidades concluidas. Y por eso, señor alcalde, y saludo a los alcaldes del Perú, al alcalde de Requena que trabaja hasta el último día de su mandato, invoco al alcalde provincial electo para que también tomemos la misma línea, el mismo camino, y trabajemos de la mano con los gobernadores regionales electos, con los alcaldes distritales y provinciales. Señor alcalde, tiene usted toda la predisposición. La próxima semana, por no decir el mismo miércoles como este la entrante, yo la recibo en Palacio de Gobierno para que usted hagamos la realidad de lo que este pueblo necesita. La primera vez que vine, compañeros hermanos, la primera vez que vine a Requena, este pueblo me recibió en la orilla del río, y vamos a construir este desembarcadero que esté a la altura de este pueblo. De igual manera, la segunda vez. Bienvenido, señor alcalde. La segunda vez que vine, aterrizamos en un aeródromo. Aterrizamos en un aeródromo que el día de hoy la población ha invadido este aeródromo. Ya no tiene un aeródromo. Señor ministro de Transporte, usted tiene un plazo de 3 semanas para encaminar la construcción de este aeródromo para Requena. De igual manera, señor ministro de Defensa, que sea Requena la primera región donde a través de nuestras Fuerzas Armadas empecemos a hacer este trabajo con este que el día de hoy vamos a plasmarla. Y saludo a la presencia del Comandante General del Ejército que me acompaña el día de hoy, porque es necesario, las Fuerzas Armadas, el Perú, la población, las autoridades y sus instituciones tutelares del Estado, ya no podemos estar encerrándonos en cuatro paredes, sino atendiendo a la población, atendiendo a los hombres y mujeres de los pueblos tan alejados como Requena. Y por eso, el compromiso con ese aeródromo, el compromiso con el hospital, no puede seguir muriendo. Primeramente, me dirigí a ustedes agradeciendo por ese gesto humanitario, agradeciendo a este pueblo Requena por haber cobijado a un hermano mío, a un compañero mío, un compañero de carpeta, que hizo y que dejó su juventud en este pueblo. Me refiero a don Custodio Camacho, que todos la conocieron.
y que estoy seguro que el alma de custodio está vigilándonos a nosotros y está vigilando a sus compañeros si cumple o no con su pueblo. Por eso, mil gracias por haber estado al lado de la familia en el momento más difícil. Señor Comandante General del Ejército, le agradezco de sobremanera porque son las instituciones tutelares del Estado que tienen que estar en el momento que el pueblo necesita la presencia de sus autoridades. Me acompaña el Ministro de Transportes, el Ministro de Defensa, estoy acá con el alcalde de esta gestión presente y el alcalde electo, que donde está el alcalde electo, que me acompañe. Necesito la presencia del alcalde electo. Cuando el pueblo clama y participa abiertamente, este es el producto de la democracia. Así como ustedes han elegido a un alcalde que termina su mandato y un alcalde que va a empezarla, queremos que los alcaldes, los gobernadores regionales, hagan bien las cosas. Así como ustedes nos han puesto al frente de la administración del país, hoy vengo acá por tercera vez a este pueblo. La primera vez, agradecer a los maestros que habíamos enarbolado una lucha y a la cual mis sinceras felicitaciones al Magisterio de Requena, a los padres de familia. Y luego venimos a ver de qué manera tiene, qué necesidades tenía este pueblo. Hoy vengo acá en condición de presidente de la República y con las autoridades que antes que haga uso de la palabra, habló nuestro ministro de Transportes. Y le decía al ministro de Transportes que tiene 3 semanas para que me dé un resultado sobre el aeródromo de Requena. Y vamos a ver que el alcalde, el pueblo y la municipalidad tienen que dejar expedito el área. Nosotros y ustedes hacemos lo nuestro y por eso tenemos que encaminarla de manera conjunta. De igual manera, les mencionaba que me acompaña el ministro de Defensa. Las instituciones del Estado están para servir al país y por eso estoy acá con el jefe, con el general, con el comandante general del Ejército, para que sea Requena la primera provincia en el país donde vamos a ser partícipes estas obras con el Ejército peruano. En la noche de ayer tomamos juramento a la nueva ministra de Salud. Y desde acá me dirijo a la señora ministra, que la próxima semana, a muy tardar, tiene que conducirse a Requena para ver el caso del hospital. Un pueblo alejado. Compañero, muchas veces nos quejamos que los pueblos están lejos. No están lejos los pueblos. Los que están lejos son las autoridades del pueblo. Los pueblos no están lejos. Los pueblos no son pobres, son las autoridades pobres de conocimiento que tienen de la realidad de su pueblo. Los pueblos no son emergentes, son las autoridades las emergentes porque llevan a casos políticos y mezquinos políticamente por no atender a los pueblos. Yo como maestro muchas veces hemos dicho que el alumno no tiene oportunidad de estudiar, que los niños no tienen oportunidad de ir a la escuela, al colegio. Y nos han metido en la cabeza, en la cabeza del padre de familia, del agricultor, del campesino, que el alumno es desertor. Yo debo decirle al país y debo decirle al pueblo peruano que ningún estudiante, ningún joven estudiante es desertor. Es el sistema el que lo ha desertado a los hijos del pueblo. Es el sistema el que ha desertado a un niño que tiene la posibilidad de estudiar. Y por eso, queridos compatriotas, estamos acá para responder las grandes exigencias del país.
desde acá insto a la clase política peruana que dejemos de estar encerrándonos en cuatro paredes, minando la democracia y minando el trabajo democrático. Y desde acá debo decirles que deben acompañarnos. Miren los titulares cada día. Miren ustedes las páginas cada día. Todos los días orientadas hablando de Pedro Castillo. Pero yo debo mantenerme firme porque es el pueblo el que me ha traído acá. Y me he dado cuenta que porque no hablamos como ellos, no actuamos como ellos y no vengo del rincón de donde ellos están, siempre están denigrando. Y por eso hoy debo decirles que este pueblo, un pueblo como Requena, que necesita hospital, necesita un aeródromo, necesita un desembarcadero, necesita su carretera, la tenemos que hacer realidad. Y lo más emergente, queridos compatriotas, desde acá, mañana mismo vamos a disponer que el ministro de Vivienda tome inmediatamente el tema del agua y desagüe de este pueblo. Queridos compañeros, hay mucho por hacer en este pueblo. Hemos venido acá aunque llueve y aunque relampague. ¡Viva Requena! ¡Viva la región de Loreto! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Muy buenas tardes.